Nosotros empezamos con la Escuela de Gobierno ya hace varios años. Yo señalaba recién que el primer conferencista que trajimos fue el economista Tomás Bulac, que era un gran comunicador de temas económicos, además de ser un gran economista. Lamentablemente falleció trágicamente, justamente cuando iba a dar una conferencia en Rosario. Pero después con la pandemia un poco el tema se apagó. Ahora estamos retomando el tema de la Escuela de Gobierno. Y en esta ocasión le tocó a la juventud del partido organizar esta primera actividad, que van a ser muchas a lo largo del año, y en un tema que nos apasiona y a la vez es cierto que también genera incertidumbres y temores. Es verdad, es algo tan nuevo, tan increíble. Uno que tiene experiencia en campañas políticas, en cosas, escuchaba cómo se pueden hacer ciertas cosas con poco, realmente es algo novedoso. Y yo creo que esto en principio genera dos grandes temores, ¿no? Primero, ¿cómo va a impactar esto en la pérdida de fuente de trabajo? Pero bueno, la humanidad vivió otras etapas con cambios revolucionarios, así que significaron que mucha gente tuviera que cambiar su trabajo, su forma. Con la revolución industrial perdieron terreno los artesanos y ganaron los que trabajaban utilizando las máquinas, ¿no? Hay una gran incertidumbre en ese sentido y un gran temor. Y la otra gran inquietud es hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial reemplazando o disputando terrenos con el ser humano. Pero bueno, es lo que está, es el futuro que se viene. Para los que somos bastante más grandecitos solamente nos preocupa informarnos, pero para la juventud es el futuro que les toca convivir. ¿Puede ser una herramienta para mejorar políticas públicas? Sin dudas. Yo creo que como todo avance en la ciencia, en la técnica, bien utilizada significa una posibilidad de mejorar sensiblemente las políticas públicas. Por eso todo depende del rumbo que esto tome. Pero de lo que no tengo dudas es que esto es parte del futuro que les toca, que le va a tocar a la gente joven convivir. Bueno, estamos con Gonzalo Macarena y Natalia. Hoy se hace el lanzamiento de la Escuela de Gobierno del Partido Popular. Cuéntenos cómo se va a dar esta actividad y quiénes están convocados. Para nosotros es un orgullo poder volver con esta segunda parte de nuestra Escuela de Gobierno, que ya ha empezado hace 10 años, trayendo exponentes como Gabriela Michetti o María Eugenia Vidal. Y hoy tenemos una charla muy interesante que tiene que ver con inteligencia artificial. La verdad que quisimos abrir esta Escuela de Gobierno con una temática que tiene que ver un poco con la agenda pública y convocar jóvenes y no tan jóvenes para que puedan entender un poco y concientizarse sobre esta herramienta digital. Así que bueno, estamos con mucha expectativa y la verdad que muy contentos por volver a iniciar este proyecto. Bueno, en esta ocasión está Sebastián Poveresni, un profesor reconocido tanto de la UNE como de la Cuenca del Plata, que va a poder disertar sobre la inteligencia artificial. Esta actividad va a continuar en concatenación junto con otra que tenemos el sábado que viene a la mañana con Álvaro Sicarelli, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada en la política y también sobre políticas internacionales. ¿Cuál es el objetivo de la Escuela de Gobierno? El objetivo de la Escuela de Gobierno es tratar de que podamos ofrecer a la sociedad un abordaje distinto. La verdad que queremos que nutrir a esta sociedad con temas de agenda y nuestro mayor objetivo es generar adeptos en este nuevo, digamos, universo que tiene que ver con la convocatoria de jóvenes y no tan jóvenes. Además, también sumar de que queremos también acercar un poco más a la sociedad en los temas públicos, generar también en los chicos liderazgo, ¿no? Bueno, no solo en los chicos, sino en los no tan jóvenes, y así también poder romper esa brecha que se da entre lo que es la política y la sociedad, que en realidad es una brecha corta, que todos tenemos que involucrarnos en esto. Bien. Y lo importante también es que sepas que todas nuestras charlas son libres y gratuitas. No hay límite de edad, pero sí o sí tienen que ser mayor de 16 años. Un pasaje por diferentes guías para resolver distintos problemas. La idea es un poco conocer qué es lo que existe, cómo nace, qué es lo que produce y dejarnos la pregunta si realmente es realmente efectivo para la sociedad o en algún momento va a ser un problema. Claro. ¿Es una amenaza o una herramienta? Exactamente, no, es una herramienta por ahora. Por ahora, hasta que se le pueda controlar, es una herramienta. Hay mucho miedo.
y más que nada porque desde tiempos remotos, desde las épocas de los 80, 90, todas las películas de ciencia ficción nos contaban que la inteligencia artificial nos iba a atacar en algún momento, entonces hay como mucho temor sobre eso, pero por ahora se está pudiendo controlar y por ahora es una herramienta, la verdad que yo al menos no siento miedo en el uso.